Sí, bueno, yo creo que las declaraciones del exministro de Agricultura tendrá que probarlas. Yo no era la ministra, yo era la vicepresidenta. Jamás lo llamé, y si no, tendría que haber por lo menos una llamada, un correo electrónico, algo que dijera que yo lo ordenaba. Venir a ser responsable a otro, que la responsabilidad de él es muy fácil. Pero no perdamos de vista, en el bodegón también está la fiscal general. Porque en el bodegón fue la que la fiscal general detuvo en la investigación y lo declaró Juan Carlos Monzón en su declaración anterior. Entonces aquí es no solo es el Merlo, es Elmer López. Ahora tenemos que preguntarle a la fiscal por qué, si ella sabía que estos camiones eran los que traían el maíz y el frijol, por qué ella no está dentro de un caso cuando ella era la que permitía la entrada de esos camiones. Solo eso voy a decir, señor. Somos aguas. Gracias.